Friends, today's homily comes to you from Mary's Central Shrine, Philadelphia, Pennsylvania, March the 4th. Amigos todos, bienvenidos. En este día de cuaresma, nuestra plática tiene por tema San Vicente de Paul, Santa Luisa de Marillac y Santa Catalina Laboré. Amigos, se nota en primer lugar que Santa Luisa y Santa Catalina Laboré seguían el camino de San Vicente. Él las enseñó, por su ejemplo y sus palabras, que el servicio al pobre es oración vivida. Repito, Vicente enseñó que el servicio al pobre es oración vivida. Claro está que esos tres santos alabaron a Dios y pedían su ayuda con palabras y canciones sagradas como ustedes y yo. Sin embargo, su oración vocal les preparó por una oración más profunda e íntima. El monje Tomás Merton escribió, "Oraciones leídas y habladas deben guiarnos a la oración en sí misma". Fortalecidos por esta oración, podríamos reconocer a Jesús en nuestro prójimo, al lado, y responder a su necesidad. Podría ser un caso tan sencillo que ofreciendo sopa de gallina a una vecina que tiene catarro. Tenemos San Vicente de Paul y las santas Luisa Marillac y Catalina Laboré, buenos modelos a esta caridad práctica y efectiva. Encontramos en la Biblia una base para una vida de fe que se prueba por el amor a otros. Un ejemplo es de la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 18. Dice, "Muéstrame tu fe sin hechos, y yo te mostraré mi fe con hechos". Nuestros tres santos de la familia vicentina vivían diariamente esas palabras de Dios. Con la intercesión de ellos, ustedes y yo podremos servir al prójimo y al pobre con la fuerza que viene de Jesús y viene por la oración a Él. San Vicente, Padre de los pobres, Santa Luisa y Santa Catalina de la Pared, recen por nosotros. Que Dios les bendiga y la Virgen María les guarde en la cruzada de sus brazos. Hasta la próxima, su servidor en Cristo y María, Padre Tomás.